casi 6 de la mañana, escucho ruido en la puerta adelante y me asomo por la ventana de arriba y veo que me estaban queriendo abrir la puerta. Y yo gritándole de arriba de que no me la rompieran, porque hace menos de 2 semanas quisimos poner las rejas por el tema de seguridad. Y me decían, me gritaban que no, que me tira al piso, y bajamos con mi marido, el nene, la nena. Desastre hicieron, me rompieron la puerta, la reja, tanto como adelante y atrás. Entraron apuntándonos con armas, todos, mi hijo gritando, la nena también. Al nene de 17 años lo esposaron, le pegaban, me lo querían sacar para afuera para pegarle. Y yo me le tiré encima, no sé de dónde saqué fuerza, porque digo la verdad, no sé dónde saqué. ¿Qué buscaban o a quiénes buscaban? Ellos nos decían que buscaban armas y mucha plata. Cosa que le dije, que acá en mi casa armas no van a encontrar. Y plata, si van a encontrar 2.000 pesos en mi billetera, que el día anterior me había dejado mi marido para si tenía que comprar algo que hacía falta para la comida. Y no, todo el tiempo nos decían de las armas, que a dónde estaban las armas, y yo le decía que no, que armas no van a encontrar. ¿Qué pasó una vez que revolvieron y requisaron toda la casa y no encontraron nada? Nos pidieron disculpas, que fue un error, una equivocación. Que yo a todo esto realterada, digo, pero a mí ahora todo este mal momento, ¿quién? Las cosas que han roto, el nene que me lo golpearon. Lo único que dijeron es que estaban haciendo otro allanamiento más. Me hicieron firmar los papeles, que terminaron de hacer todo el daño que hicieron. Nos pidieron disculpas. Hay una casa que está al lado, que aparentemente la que estaban buscando, que estaba vacía ahora. ¿Qué se sabe de esa casa? ¿Quién vivía? Y ahora no hay nadie viviendo. La casa está bien en cada tanto. ¿Es un aguantadero? No, pasa que uno tampoco puede hablar porque ya te digo, después pasan... ¿Tenés miedo? Tengo miedo.